Ok, sí. Listo, espere, espere. Pues sí. Tres. Y seguimos desde el barrio La Cruz. Este es el vacilón a través de Maya TV. Y usted nos puede ver a través del www.maya-tv.com en el mundo entero. Los amigos que están en Barcelona, los amigos en Europa, en todo Honduras. Que la pasen súper bien también. Estamos a través de Maya TV. Este es el vacilón. ¿Dónde se me hizo Jorge? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde el taqui-taqui? Jorge, ¿dónde está Jorge? Venga para acá, papá. Jorge, te coloca. Aquí está el otro animador, él es Jorge Martínez. Nos dicen las Torres Gemelas en el vacilón de Maya TV. ¿Dónde está Jorge? Jorge, ponete por ahí. Jorge, vamos a iniciar el concurso. Ellos son los dos comelones. Contame cómo es la cosa. Aquí tienen todas estas semitas, la parte de él. Y aquí tiene también tajadas, tiene el refresco. El primero que se lo tome es el ganador. Okay. Arrancamos en el... No, no, no. Ey, papá. Hay un lado, hay un lado, hay un lado. ¡Listos! ¡Arrancamos! ¡Uno! ¡El público acompaña a los niños! ¡Uno! Bueno, ahí están los comelones, señores. Sin votar, sin votar, sin votar, sin votar. Tomando refresco en este momento. Para. Estamos en vivo desde San Lorenzo. Seguramente vamos a ver quién es el que más come en este momento y quién es el que más soda toma en este momento. El hombre más comelón de San Lorenzo, del barrio La Cruz, en este momento en vivo a través de Maya TV y de tu programa El Vacilón. Estamos con Robinson Montoya en el concurso. ¿Qué dice el público? Ahí estamos viendo, estamos viendo. Vamos a ver, todo el mundo, vacilón, 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 vacilón. Vamos a ver, vamos viendo aquí al amigo, va comiendo comelón, ya lleva dos por acá también el amigo. Robinson, ¿cómo estamos por ahí? Sí, aquí el primo está, mire, ¿cómo te sentís? Bien. Ok, vamos a ver, aquí está la semita número 15, la semita número 16. ¿Qué más ganando? ¿Qué más ganando? ¿Qué más ganando? El flaco, el flaco. El flaco, el flaco. El flaco está lleno de lombrices. Seguramente todo el mundo le está pasando muy bien en este momento. Estamos grabando en vivo para el vacilón. Ya lleva tres panecillos, mi amigo. Tres semitas, él solo lleva dos. Lleva dos vasos de fresco y ya se bebió casi toda la litro. Después miramos acá, hay tajaditas también. Hay tajaditas y aquí por acá. Vamos a ver en este momento quién es el que termina primero, quién es el que gana. Ya vemos que ya va uno ganando. Va ganando el flaco. El de gorrita todavía le dice que ya está hule. Vamos a ver. Vamos a ver, ya no aguanta, mi amigo, ya no aguanta. Ya faltan dos minutos más le cabe. Me acomódese, tome el estómago ahí. Vamos a ver con el público que dice. Vamos flaco, ahora las tajadas. Ahora vemos aquí con las tajadas. Póngale, póngale, póngale. Vamos a ver, flaquito, póngase vivo. Bueno, hubiese traído a Alex mejor a participar. Defraudó a la familia Martínez. Defraudó a la familia Martínez. Él es Martínez. Primo, defraudó a la familia Martínez. Estamos en vivo desde San Lorenzo. Este es el vacilón. Estamos en el concurso de comelones. La estamos pasando súper rico. Esta es la Feria de San Lorenzo 2013 del barrio La Cruz. A toda la gente que nos ve en Europa, en los diferentes estados de la Unión Americana, la gente que nos ve en Tela Ceiba. Gracias por compartir ese ambiente súper especial. Gracias por cortesía de Mariscos del Sur. Nan Hernández envía un saludo a toda la gente de San Lorenzo. Mariscos del Sur, ubicado en Colonia América, frente a King Palace. Ahí estamos, cerca del aeropuerto internacional de Tocantín, con los productos marisco fresco desde traído del sur, llevados hasta el centro de Tegucigalpa. Y también por cortesía de JM Stereo, la tienda en Tegucigalpa, a nombre también de 999. Seguimos, estos son los comelones. Seguimos, Jorge. Claro que sí, estamos en vivo, seguramente ya mucha gente compartiendo. Miramos que el flaco ya lleva a la mitad las tajadas, el fresco todavía ahí, el hombre todavía tiene dos semitas en ventaja. Pues sí, pero ¿qué es lo que vale? La comida. En este momento estamos viendo, bueno, no es que tiene que comer todo y tomarse todo el refresco. Estamos en vivo a través del vacilón, recordándoles a ustedes que llegamos por cortesía de el vacilón, vacilón. Vacilón, recordándoles a ustedes que estamos desde San Lorenzo en la ya lo que es el carnaval en el barrio La Cruz. Miramos el comelón, ya todavía le falta un poquito más de refresco, ya las tajadas ya se finalizaron. JM Stereo en San Lorenzo, en el antiguo local de Loes Comercial, donde usted encuentra todo a 9 lempiras con 99 centavos. Vamos con mi amigo Robinson.
Sí, seguimos con ese ambiente especial en vivo a través de Maya TV, el más grande en deporte, el más grande en música, y estamos acá desde San Lorenzo Valle, disfrutando con ese ambiente especial de la Feria de San Lorenzo. A toda la gente que nos ve en todo el mundo a través del Real Audio, a través del www.maya-tv, la gente que nos ve en Europa, en Barcelona, en Madrid, gracias por compartir a través de la cuenta de Twitter del Basilón, a través del Facebook, a través también de nuestras páginas sociales, y los que llaman al 2245-8252. Ya miramos al amigo que ya agarró fuerzas, porque estamos viendo que de líquido todavía le falta la mitad y el otro amigo ya no tiene nada y ya solamente tiene la esa y también solo le falta un pancito. Vamos a ver ya en lo que es el final quién realmente es el que gana. Vamos a dar un minuto más y en el minuto se da cuenta quién es el que gana. Vamos contando, todo el mundo contando. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, Maya, 38, Cervera Hondureña, Maya TV, Dios te bendiga. Ok, Nicolás. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y el ganador quién es, Robinson? ¿Quién es el ganador? ¿Quién ganó? El Flaco, tenemos el ganador. El Flaco. El Flaco, vamos a ver. Aquí tenemos el del comité. Siga tomando el fresco y el que termine su tajadita. Que la terminen. Enfóqueme a toda la gente que está disfrutando para el vacilón de Maya TV en vivo para ustedes. La Feria de San Lorenzo. Ahí están. ¿Para dónde se le va la comida a este flaco? No se sabe, papá. Pues yo miro que mete. Y ya tengo como que le quiere quitar la del otro, más bien. Esto sí que está buenísimo. Esto es el vacilón llevándoles lo mejor de lo que es el carnaval de San Lorenzo. Bueno, le aviso a mi tío Mariano Martínez, prepare un par de salandrio. Un par de salandrio, porque acá, señoras y señores, ahí está, solo le falta poco ya. Sí, aquí está, vamos a ver quién es el ganador. Rápido, póngase pila. Sí, vamos a ver, rápidamente, tómele. Dale, comiche. Vamos. Comiche, dale, comiche. Bueno, aquí apoyando a comiche. Vamos, comiche. Bueno, señoras y señores, esto es el ambiente que se vive en el barrio La Cruz. Y estamos viendo que se viene ya la señora de los refrescos. Estamos, vamos a ir a grabar, vamos a trasladarnos ahí ya en la recta final. Aquí tenemos al ganador. Sí, el ganador, aquí el, ¿cómo se llama? Comiche. Un aplauso, una bulla para Comiche. Bueno, ya le agarró. Vamos a entregarle el premio. Bueno, como el ganador de los concursos de los comilones, el comité de festejos del barrio La Cruz le da como premio el empira a Comiche. Gracias. Gracias, Basilo. Ok, señoras y señores, nos vamos a la pausa musical. Ya venimos con más ambiente desde la Feria de San Lorenzo Valle para el mundo, el Basilón a través de Maya TV. Ya volvemos. Quiero.